preguntarán, ¿dónde estamos? Pues estamos en el fondo del río. Bien, para hablar de teatro en Tacna, tenemos que remontarnos pues a que el teatro es una actividad artística de mayor actividad en toda la humanidad. Por lo tanto, tiene un sitio preferencial en la actividad cultural de Tacna. Ya en las cuevas de Toquepala, por ejemplo, encontramos pruebas de teatro primario, y estamos hablando de 10.000 años antes de Cristo. El ser humano es creativo de por sí, y aquí en nuestra querida Tacna encontramos grabaciones escenificadas. Esto quiere decir teatro, teatro con manifestaciones humanas, escenas de caza, amor, amor salvaje, luchas, rituales. Con el flujo comercial, industrial, turístico, llegan a Tacna grandes compañías de teatro. Marionetas, títeres, mimo, óperas, zarzuelas, circos, magos, conferencias de los principales países europeos y de otros continentes. Y a Tacna se le convierte en la Atenas de América. Pues, para recibir tan brillante bendición, en Tacna se construye un corral de comedias. Este corral de comedias, que luego se amplió a teatro llamado el Teatro Viejo o el Orfeón. Y esto incentivó para que en la ciudad de Tacna se formen escuelas de teatro. Y fíjese que nos vimos obligados a construir otro teatro, al que le llamamos Teatro Nuevo. El Teatro Nuevo es el teatro municipal de hoy, que ya está viejo, pero le llamábamos Teatro Nuevo, los tacneños. Debo volver a mi Riachuelo natal. Y gracias, yo creo que me quedaré por aquí. Me gusta mucho el mar. Será bueno vivir cerca de él. Quizá conozca una tucancita, ¿no? Digamos, ¿no? Ya fue. Para nosotros, los tacneños, el teatro, especialmente el Orfeón, es el testimonio de un momento de vacas gordas, y luego lo bautizaron con el Teatro del Orfeón. Orfeón, en la mayoría de países de Europa, especialmente en la Scala de Milano en Italia, se le llama una sala de música. Sin embargo, el Orfeón que nosotros tenemos aquí en Tacna tiene mucho que ver con una figura mitológica de Orfeo. Orfeo era un Adonis. Orfeo era un artista que todas las mujeres, según la mitología, lo apetecían, querían estar con él. ¿Qué sucede? Sucede que el Orfeón, el Teatro del Orfeón, ha tenido representaciones clásicas, por ejemplo, como los estrenos y representaciones de Shakespeare. Ya en el año 1848 se sabía que el Teatro del Orfeón era el segundo teatro más antiguo de América. Una compañía dramática llamada Sirena y Señora Roca fue la que ocupó este corral. Los corrales eran unos patios. A esto es lo que nosotros le llamamos el corral de comedias. Este es el patio de ingreso al Teatro del Orfeón. La puerta de ingreso es esta y hay otra puerta en este lado de acá. ¿Qué sucede? De que antes estaba totalmente techada, como podremos apreciar, y es aquí donde se hacían las representaciones de corral de comedias inicialmente. Luego se construye el teatro. ¡Tienes que partir ahora mismo! Está bien, abuelo. Y recuerda, lo más importante, tienes que volver. ¿Entendiste? Sí, abuelo. ¡Tienes que volver! Sí. Adiós.